se fue a Javier. Very nice. Hoy estamos de vuelta con Matt de Buenos Aires Street Art, quien nos va a presentar este proyecto tan interesante. So Matt, what is this project we have in our background about? Well, we're very excited about this project. It's called Project Vishakhita Art District. So basically what the idea was behind the project is we've got this incredible mural by Blue on the right. He's an Italian street artist from Bologna. I think he's the best street artist in the world. And he painted this fantastic mural in 2007. And for some time we've had our eye on this great building on the left, which we thought would be ideal to paint. That helps to make the neighborhood more beautiful and the city to have like a more like cultural provocation, no? Well, I think that's the great thing about street art. It's there to be enjoyed. Some people might not like certain elements for different designs or styles, but art, of course, is subjective. But we hope by organising this project that Martin, through his fantastic art, is able to give enjoyment to people, not just in the neighbourhood who live here, but also people passing through or people to enjoy these open spaces. Vishakhita tiene la particularidad que funciona como un distrito de arte donde muchos artistas urbanos, tanto nacionales como internacionales, dejan su huella. Y bueno, fue oportuno pintar esta pared, que es una plaza que estaba realizando el gobierno de la ciudad. Así que sumando esfuerzos entre todos, o sea, con sponsor de marca de ropa Soulfly, que es un sponsor mío, gobierno de la ciudad y Buenos Aires Street Art, colaboramos para hacer este proyecto. Y ahora, ¿y qué tiene de particular? Porque tenés enfrente la obra de Blue. ¿Cómo...? Y bueno, eso está bastante interesante porque de hecho es una obra muy famosa que muchos turistas y mucha gente que sigue el arte urbano viene a conocer. De casualidad hicieron otra plaza muy similar y la simetría y las características de la pared. ¿Y el esbozo, en qué te inspiraste? Sé que te inspiraste en muchos de los elementos urbanos de Buenos Aires. Sí, en realidad más que cosas puntuales, sino diferentes situaciones que tienen que ver con lo urbano. Yo vengo trabajando una línea surrealista, ¿sí? Que son situaciones graciosas, ¿no? Con un poco de humor y mucha fantasía, que convive muy bien con el paisaje urbano. Genero situaciones que... con elementos, por ejemplo, skate, o ves esa máquina que ves allá, que hay obreros trabajando, yo por ahí agarro máquinas, mezclo humanos, partes humanas. Cosa que naturalmente no estarían... Claro, tal cual. Y sé que hay un personaje muy particular que vas a agregar al final del skate. Sí, al final del skate vamos a hacer un pequeño homenaje, sabes mucho, sabes más que yo. Estoy estudiando, hago la tarea. Ahora me comprometo, lo tengo que hacer. Sí, vamos a poner a Clorindo Testa, que Clorindo Testa fue el que diseñó estas plazas. Y bueno, y acá están las esculturas de Clorindo Testa. Falleció hace muy poquito y yo suelo incorporar algunos mini homenajes, tanto amigos, familiares o algún vecino que colaboró, lo suelo retratar, que siempre hago eso en los murales. Y bueno, me pareció oportuno también que participe, homenajearlo, un pequeño Clorindo Testa que interactúe con la obra. Bueno, y entonces me contabas que cómo va mutando el mural a través de tu convivencia con el espacio urbano, con el barrio, con la gente. Claro, por lo general uno encuentra la pared y en base a la pared y el lugar es cuando uno va generando los conceptos y va desarrollando un proyecto que siempre muta, porque uno trabaja en la pequeña escala, pero se da cuenta que con la convivencia de la pared, que era justo la palabra clave, que uno está un par de días, esa idea va mutando y va evolucionando a ideas por ahí más interesantes o que tengan más que ver con el lugar. Me despido del capítulo de hoy invitándolos a que suscriban a Cosmoarte TV y los veo el próximo jueves. Chau, chau.